Yeah. Sí, sí, se preguntarán. Voy a leer el título. ¿Para qué son estos plumones de Gavin Chiquetín? Esos plumones y estas cartulinas blancas es porque el Huicho el día de hoy tiene un chingo de chamba, Huicho, ¿verdad? Huicho, yeah. Va a hacer trabajar doble mientras él va a estar de jefe. Disfrutando tranquilamente. Hoy es tu día de descanso. Hoy es día de descanso. Y para mí chamba. No, para mí no, yo no tengo descanso, pero bueno, me toca trabajar, tengo que aceptar la responsabilidad. De un buen dibujante. Es lo malo, es lo malo. Vamos a intentar dibujar al Cruz de Reto Jorjais, pero vamos a dibujar a la mitad. Vamos a partirlo, ¿eh? La mitad esta vez. Y si a la gente le gusta este video, comenten ahí por favor si quieren la otra mitad, porque lo vamos a regalar. Mi preocupación de ahí que tiene mucho tiempo que no dibujo, sí. Entonces no sé cómo vaya a salir, no tengo idea, pero vamos a poner el mejor esfuerzo para que este dibujo les agrade ahí al público. Así que chavos, no se vayan porque comenzamos. Bueno amigos, ha llegado el momento que el Huichín Chaquetín empieza a trabajar. ¿Cómo te vas a poner tú a mandarme a mí? Tú a mí no puedes mandarme a mí. Hey, es mi día de descanso, Huicho, creo que ya me lo merecía, ¿verdad? Yo ya la peor chinga, no dibujando. Así que, Huichín, mira, te voy a dar tus papeles, ¿no? Con tus cartulinas. Ahí está, Huicho. Por eso ya no estudio, güey, voy a coger mi sesión. Mira cuánta hoja me da, mira, chica. Mira, chica, si nada más cuánto me da el regalín para que yo haga, me está dando chamba de más, güey. Mientras yo voy a comprarme mi coquita, unas frituras y voy a ver una película. Le voy a hacer un chingo de tiempo, voy a esperar que Huichín se la rife. Venga, Huicho, es tu hora de chambear. La madre, parece como una broma tuya. No es broma. Dibujemos al crew, dibujemos al crew. Puta, yo solo voy a hacer esta madre. Mira cuánto tengo, mira, fíjate. Era un chingo de papeles, güey. No. Un chingo. Son un chingo, Huicho, pero es que mira, es que tu chamba, güey, la neta, yo no sé dibujar nada, sabes que ni un perro puedo dibujar, güey. Para empezar, me ha dicho que hay que partir las cartulinas en dos, porque aquí voy a dibujar a uno y aquí voy a dibujar a otro. Entonces, vamos a ir partiendo. Oye, ¿con quién te gustaría que yo empezara? Pues, con el más chingón de todos, Tío Betito, güey. Tío Betito, ¡eso! Ah. Buena. Así que Tío Betito va a ser el primero. El primero de todo el club va a ser Tío Betito. Eso. ¿No? ¿Y te parece que dejemos al último, no sea Jorjais, a ver? ¿No? Primero empieza el padre, después el hijo. Bueno amigos, vamos a empezar con el Tío Betito. Aquí ya tenemos la foto que nos regaló, ¿eh? Ah, el Tío Betito ahí deseándoles buenas vibras. Entonces vamos a empezar con él, Gavin Chiquetín, a ver qué tal nos sale. Pues bueno, ojalá que todo salga bien, ¿eh? Mientras Gavin echa su sabrita y su coca, nosotros vamos a chambear. Vamos a empezar. Está difícil el Tío Betito, ¿eh? Está difícil porque pues Tío Betito es como una leyenda en el crew. Eso es todo, Huicho, vas a empezar por las secas. ¿Las secas? Las secas, las secas, las cejas, las cejas. Oh, mira qué bien se ve esa ceja, mira. Va bien, Huicho, va bien. Primera ceja de muchas que vas a hacer, Huicho. La ceja que yo voy a hacer. No manches. Tiene lentes como de viejito, ¿verdad? Bueno, ya está carrereado. Ahí, pero bueno, la de sus lentucos ahorita, Tío Benito, sí, acá son unos lentes como cuadraditos. Donde yo la cague, güey, no tengo más. Es una cartulina por cada uno que me diste, sí, ¿verdad? Sí. O sea, no hay segundas oportunidades. Me di un poco codo, Huicho, pero es que dije yo, Huicho se la va a rifar, yo sé que él es experta en esto. Has comprado otra, imagínate que sale mala en esta. No sale bien en la primera. No, tiene que salir a la primera todo. No manches. Ahí va, apenas el primer, amigos. No se despeguen del canal, que cabe este. Se lo vamos a mostrar en el Chiquetín. Bueno amigos, la verdad yo lo estoy disfrutando. ¿Y qué creen? Acaba de llegar el patrón de la casa. Llegó Tío Betito a hacerme compañía. Miren chavos, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ver una película mientras el Huicho está chambeando. Está bien, hay que disfrutar el domingo. Sí, ¿verdad? El domingo, día de descanso, bien merecido. Y miren, a ver película. ¿Y qué opina del Huicho? ¿Será que lo va a dibujar chingón o no? 15 años lo tuve en esa escuela, nunca aprendí a ese lugar. 15 años. 15 años. Pura caricatura, no. Pura caricatura no chingona, no la va a armar. Como quien dice que el Huicho no la va a armar en este video de dibujo. Ni su papá le tiene fe, así que no sé cómo vaya a quedar los dibujos, pero por lo visto ahí va, los lentes los dibujó chingón. Amigos, ya vamos con el segundo dibujo, ya acabamos al Tío Betito. ¿Pueden adivinar quién es?
Todavía no dan, ¿verdad? No dan. ¡Es sorpresa! Entonces, el tío Betito ya acabó. El negadito que tiene, apenas voy al segundo. Mira, ya estoy sudando. Ya me viene un poco la espalda. Me va a llevar toda la tarde aquí dibujando. Pero bueno, ojalá les guste y valga la pena. Bueno, amigos, como pueden ver, ya fui a comprar mi dotación. Huicho, te dejé chambeando. Ah, perdón, güey. Pensé que estabas mensajeando, güey. Yo estaba ahí pensando. Estoy dibujando al Ical, Ical. A ver, al Ical, Ical, eso. A ver, dime, chavos. Compré. Para que vean que no soy mala onda, le compré al Huicho su juguito. Qué buena onda. Romero. Está chambeando, se la está metiendo. Mire, yo me compré una casera. Me compré una Ruffles queso. Le compré unas Takis fuego. ¿A quién vas a dibujar ahora? Apenas voy tres, mira, güey. A ver. Tengo tres dibujos. Tres dibujos lleva. ¿Y el cuarto quién va a ser? El orejón que está ahí. La perrada, güey. La perrada, el chinaco. Y un chinaco de dibujar. Está fácil, güey, de Batman, haz unas orejas, güey. Ah, eso va a estar fácil. Está bien regalado esa onda, güey. A ver qué cagada hace el mierda. El Ica ya lo dibujaron, ¿no? Ica lindo tiempo. No mames, bien chido, verga. Y a mí todo cagado. No, no, güey, no sabes. Murciélago, güey, con unas orejas, un murciélago, güey. Sí, estás guapo, güey, pero. ¿Entonces? Es una caricatura, güey. No vas a salir guapo en la caricatura, no mames. Siento que se va a llevar toda la oreja, güey. Toda la oreja. Toda la hoja, güey. Así, ¿cómo es esta madre? Así, la pura oreja. ¿Cómo es vertical y este? ¿Cómo? Horizontal y vertical. Ajá, así, puta bandota, así es. Así pero, que amigos, no se despeguen, vamos con el dosmetrín chaquetín. Amigos, como pueden ver, aquí están los tres miembros del crew que Huicho ha hecho. Nada más tres huichos. Me fui a mi casa tranquilamente. Lleva su tiempo, no, sí. Lleva su tiempo. Ya me duele la mano, güey. Sí, me imagino. Ya llevas un buen rato ahí sentado, te comprendo. Llevo tres apenas. Y pues a ver, vamos con el cuarto, ¿no? Y al final vamos a mostrar todos los dibujos. A ver qué tal. Qué rico, güey. Es lo chido de ser jefe el día de hoy. Miren, aquí tengo mi refresco, mi fritura. ¿Dónde me está ardiendo? Échale algo, güey. Ah, sí. Neta va a rebalar. No, saliva, no mames. No, no, güey, una cremita. ¿No es que tenías tu cremita? Por eso. No, este, güey. Está chido, güey. Mira, aguanta otra. Ah, no mames, ¿dónde, güey? Ya, patrón. Está ya, güey, échale algo. Gracias, mira. Lo que un verdadero jefe disfruta. Amigos, más o menos el Huichín Chaquetín se la va rifando como 3 horas. Está duro y duro y duro, la verdad. Yo salí tantito a despejarme para ver cómo va avanzando. Y chequen nada más a quién integrante dibujó. Ustedes comenten. Vaya, Huicho, la verdad te la estás rifando. Este es el dibujo número. Creo que es el quinto, amigo. Quinto, faltan dos. Llevo como 3 horas dibujando. Mira, aquí están los otros. No, obviamente los vamos a mostrar al último. Pero, pues aquí ya vamos a adelantar a uno. Es el mongol. A ver, y la típica frase del mol: la lluvia le da hambre a la gente. ¡Oh, qué buena, Huicho! Tengo dudado que ya me aburrí, ya. Ya me chuté una película de 2 horas y tú sigues acá. La verdad, quiero acostarme, quisiera ver una película. Pero pues no, tenemos chamba, entonces hay que trabajar. Ya acabamos el quinto, falta Jorge. Amigos, ha valido la pena esperar. Hemos llegado a la etapa final del video. La verdad, Huicho, te la rifaste. Tengo que aceptar que Huicho se rompió la darina en gasos el día de hoy porque dibujó todo el pinche día, ¿verdad, Huicho? Empezamos desde muy temprano. Tempranito. Y ya. ¿Qué razón, Huicho? Vamos a decir la verdad. Son
Mire, chavos, son las 7:20. Aquí no hay mentiras. El huicho empezó como a las 3 de la tarde, ¿verdad, huicho? 3, 4, 5, 6, 7. Imagínense, 4 horas sentado dibujando. ¿Qué? Vi una película, allá con climita, todo relajado. Digo, pero además me parece una pinche broma tuya. No es broma, no es broma. No, que, la verdad que me dio que era una broma porque dije, que dibujando al crew y yo y tú, pues. Y yo nada, yo nada más de a jefe, y aquí nada más grabando tantito y ya. Y ahí quedó el mol. Su frase, la lluvia le da hambre a la gente. Entonces, Marín, ese es el primero. El segundo dibujito que se rifó el Wisin Chaquitín, miren nada más. ¡Oh! ¡A la madre! Miren, tío Betito. El tío Betito. Pues sí, güey, no mames. Y la frase que dice el tío Betito, estás quedando loco por los videos. Y miren nada más la cinta con la que la pegado. La famosa cinta que le pega. Chiquita, ahí quedó. Chingón, la verdad, muy chingón, ¿eh? Don Betito. No, así se la rifó el Wisin. Pero, oh, ahí está, mira. El Ica, el Ica. Quedó chingón, ¿eh? Quedó chingón con su típica playerita que usa siempre, ¿no? Back Future. Ah, y Naruto, así que la verdad el Ica es muy fan de Naruto. Tienes que empezar a salir y conocer viejas porque con esto te vas a volver puto. Se hizo lo que se pueda, más o menos. Pero ahora va un aperrado de aperrados, ¿eh? El más aperrado de todos. Ese es. El no, güey, te quedó bien verga. Mira las orejotas, el bigote, la barba, todo, güey. ¿Qué, cuál es la frase que dice? Con su frase dice, ya llegó el chinaco aferrado, güey. Ahí está. Ey, Gucho, te faltó la frase más célebre del 2000, güey. Vale. Es la de te voy a demandar, güey. Ah, es la, el Lady de Mano, ¿no te acuerdas? Que sí, le pusieron el Lady de Mano. Vamos a hacer. A ver, en vivo y en directo para que vean que el Wisin se la rifa. Ahí está, miren. Te voy a demandar. Sí. Para que no decir, no lo haces tú. No lo haces tú. Buena, Wisin. Esa es la frase célebre del 2000. La verdad, Wisin, déjame decirte que mis respetos, neta. Te quedó chingón este dibujo. Mira, igual las pinches orejotas del 2000, mira, güey. La verdad, te quedó bien verga, güey. Hermosa. Los últimos son legendarios. Son los más legendarios. No, los más legendarios son los que iniciaron este pedo de YouTube. De YouTube, ¿verdad? Entonces, vamos a mostrarles. Yo voy a mostrarles primeramente al rey del random, el rey de las chacharitas. Wow. Estudio Falconi. No mames. Con su nuevo look que anda el día de hoy. Entonces, aquí dice: soy el rey de las chacharitas. No mames. Ahí está, Falconi, si estás viendo esto, te lo hacemos con mucho cariño. Ahí está, chéquete nada más. Madre. Un dibujazo para ti. A ver, déjenme presentarles. Ustedes lo conocen mucho este cabrón. Es nada más y nada menos que Jorge. Mira, güey. Hasta la chamarra azul y todo el pedo, ¿verdad, güey? ¡Oh, hola, soy Jorge! Y la otra frase dice: ¿alguien para un 24 horas? ¡Oh! Eso huele a miedo. Ahí está, mire, chavos, quedó excelente los dibujos. La verdad, bicho, te la rifaste un chingo. Horas de trabajo, Nerdín Chiquitín. Horas de trabajo, y sí, valió la pena todo el tiempo de espera. Bueno, yo me la pasé como rey hoy, pero el bicho se la rifó, la neta, se la rifó.
te gustó el video, no te olvides compartir, suscribirte y activar la campanita para que te den notificaciones a tiempo de los videos que estamos subiendo aquí en Somos Cacahuate. Es todo por amigos, yo soy Winchin Chiquitín. Yo soy Nayarit Chiquitín. Ya vámonos, bicho, tengo hambre.